La idea de crear un ejército europeo es tan antigua como la Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht, los Estados miembros acordaron adoptar una política exterior y de seguridad común. Pero no fue hasta dos años después, en 1999 en Niza, cuando se adoptó la decisión formal de crear una fuerza de reacción rápida que debería haberse hecho realidad en 2003. Según el Tratado de Niza, estas tropas debían contar con hasta 60.000 soldados aportados por los Estados miembros. Se reunirían para operaciones específicas y entrenarían durante un máximo de 60 días. Sin embargo, los Estados miembros siempre han sido reacios a ceder soberanía en cuestiones como la seguridad y la defensa de sus fronteras. Se detuvo la creación de un ejército europeo por el temor a que éste pudiera entrar en competencia con las fuerzas de la OTAN. Hace un año, los miembros europeos de esta organización se comprometieron a invertir hasta un 2% en defensa. Creo que la OTAN no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Nosotros estábamos haciendo mucho más de lo que deberíamos haber hecho. Francamente, llevábamos demasiada carga. Por eso lo llamamos compartir la carga. Europa es la segunda economía más grande del mundo en gasto militar. Invierte en defensa 311.000 millones de dólares. Sigue a Estados Unidos, que gasta 518.000 millones. Ante las críticas de Trump en 2017 y las acciones militares rusas en Ucrania, los europeos crearon un programa llamado PESCO, firmado por 23 Estados miembros. El fin era promover una mayor eficiencia militar europea y destinar más dinero conjuntamente a un fondo europeo que promoviese la investigación y el desarrollo en defensa. El presidente francés Macron y la canciller alemana Merkel, por diferentes razones, están a favor de un ejército europeo, pero ambos saben que para llegar a ese punto está la dificultad de alcanzar una federación europea.